Fundación Sembrando Vida. Hola a toda la gente de Cali, del Valle del Cauca. Estamos hoy viviendo un día súper especial, aquí muy acompañada de Angie. Estamos en el Cantón Militar del Batallón Pichincha, Sembrando Vida. ¿A qué sí, Angie? Así es, hoy le estamos dando vida a nuevos 150 colitos que van a quedar instalados aquí en el batallón, porque qué más que el batallón para que cuide esta nueva vida que estamos aquí plantando. Estamos muy acompañados con el Ejército Nacional, Fundación Sembrando Vida y Pasión Animal TV. Queremos invitarlos a que se unan a nuestras próximas actividades, porque el 2020 viene recargado de actividades ambientalistas y animalistas y queremos que todos ustedes sean parte de ellas. Así es, así que por favor, si ustedes quieren estar con nosotros sembrando vida alrededor del Valle del Cauca y también creando conciencia hacia los animales, síganos en nuestras redes sociales, estén muy pendientes de todo lo que hacemos, escríbanos y por ahí les vamos contando cómo se pueden vincular a este voluntariado tan hermoso que es cuidar el medio ambiente y cuidar a los animales. Queremos hacer también un agradecimiento muy especial, ¿verdad, Angie? A Viver Paraíso y a Don Hernando Betancourt, que verdaderamente sin ellos esto no hubiera posible, porque ellos fueron quienes donaron nuestros 150 árboles que hoy estamos aquí dejando plantados en esta sede. Así que inmensamente agradecidos con ustedes, de verdad que qué labor tan gratificante, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y bueno, muchísimas gracias. Don Hernando Betancourt, quien está sembrando vida alrededor de todo el Valle del Cauca y en muchos países, Angie, sabemos que él ha recorrido muchas partes con ese legado que de verdad es algo que deberíamos replicar todos los seres humanos, porque nuestro planeta necesita de nosotros, necesita de nuestra mano. Así es, así que bueno, todos pendientes. En las redes de Sembrando Vida nos encuentran como @fsembrandovidavalle en Instagram y en Facebook también. Si se quieren agregar a nuestro chat de WhatsApp, directo y nosotros les damos el link para que se vinculen. Ya escucharon todos, así que a seguir nuestras redes sociales también @PasiónAnimalTV, porque constantemente estamos haciendo muchas actividades en pro del medio ambiente y de los animales. Así que nos despedimos con estos arbolitos aquí atrás de nosotras, Angie. Con mucha vida. Mucha vida. Chao, chao.